We watch, we listen, and we remember. The past is already written. The ink is dry. They have no idea what's going to happen. Bienvenidos a Conspiraciones Geek. Hoy expondré por qué Bran Stark puede ser el individuo más poderoso e influyente en toda la historia de Westeros. Pónganse sus sombreros de aluminio y agárrense a sus asientos porque esto va a ser un viaje atareado. Brandon Stark es el cuarto hijo de Eddard Stark y Catelyn Tully, el segundo varón de los mismos después de Robb Stark. Bran fue criado en Winterfell y tenía un espíritu aventurero. Su sueño era estar en la guardia del rey. Sin embargo, quedó inválido cuando descubrió a Jaime y a Cersei en la torre de Winterfell, y el Matarreyes lo aventó de la misma. Durante su estado de coma, después de su caída, tuvo sueños inducidos por el Cuervo de Tres Ojos, el cual lo llamaba más allá del muro, para que él pudiera desarrollar sus poderes y volverse el próximo Cuervo de Tres Ojos. Durante su viaje descubre que es un cambiapieles, lo que significa que puede entrar en las mentes de los animales y ver, oír, y experimentar a través de ellos y controlarlos. Al llegar a una cueva debajo de un árbol arciano, dentro encuentran a un hombre enredado en las raíces, el cual aparentemente es Brynden Rios, un viejo Targaryen, que se perdió más allá del muro hace mucho tiempo. Ahí, Bran Stark empezó su entrenamiento como Verde Vidente para convertirse en el próximo Cuervo de Tres Ojos. Con este poder y el poder de un árbol arciano, Bran puede ver los eventos del futuro de manera profética y bastante exacta, como es visto en su premonición sobre el fuego Valirio que Cersei enciende en la capital. Y también puede ver los eventos del pasado, pero también influenciarlos, a pesar de que es previamente dicho: el pasado ya está escrito y la tinta ya está seca. En el capítulo 5 de la sexta temporada de Juego de Tronos, el cual ya va por delante de los libros, vemos cómo Bran Stark, a base de curiosidad, regresa al pasado. Sin embargo, no está en control completo de sus poderes. Cuando escucha la voz de Mira, que está bajo ataque de los Caminantes Blancos, trata de usar su poder de cambiapieles a Hodor. Esto a través del Hodor del pasado en el momento que está visitando, el cual antes se llamaba Willis. Mediante una devastadora escena vemos que Bran influyó en el pasado, haciendo que Willis viera los últimos momentos de su vida, resultando en un trauma que repetiría el resto de su vida. Nada, o casi nada en esta serie y estos libros, está hecho por accidente o sin intención. Si los poderes de Bran, aún desarrollándose, se han manifestado de una manera tan poderosa, solo podemos asumir que mejorarán. También, por lo ya pasado con Hodor y el joven Ned Stark, podemos bien asumir que sí puede influenciar el pasado. Con esto en mente, podemos asumir que Bran como viajero en el tiempo es una paradoja circular dentro del mundo de Canción de Hielo y Fuego y Juego de Tronos. ¿A qué me refiero con esto? Que a pesar de que Bran influye en los eventos del pasado, estos están predestinados. Si trata de cambiar algo en la realidad, solo va a perpetuar el mismo flujo del círculo de tiempo en el que vive. Hodor fue conocido así por casi toda su vida, sin el conocimiento de nadie, que esto fue gracias a Bran. Cuando Bran regresó en el tiempo, no modificó el futuro, sino que perpetuó el círculo, haciendo que Willis
se volviera Hodor, el cual, en el futuro, acompañaría a Bran a su viaje y moriría salvándolo, completando así un ciclo infinito. Mientras investigaba para esta teoría, me topé con muchas otras. Desde que Bran mandó a los lobos de los Stark, hasta que Bran ha sido todos los Brandon Stark de la familia desde el inicio del nombre Stark. Las teorías abundan, son demasiadas en realidad. Entre más escarbaba, más descubría y el agujero del conejo se hacía más y más profundo. Así que solo pondré algunas. Primero, veamos este clip del episodio 9 de la temporada 1. Creo que es evidente cómo Ned está sorprendido al principio. Luego, ve algo. Arya tal vez, pero ¿qué significan las aves y qué es lo que susurra al final? ¿Será para Arya? No lo creo. Bueno, una de estas teorías es que, una vez en control de sus poderes, Bran regresa a ver a su padre en sus últimos momentos. Y su padre tal vez revela algo a Bran en el futuro, o le agradece algo que no entendemos. Ahora, otra teoría que es muy plausible, cuando Bran regresa al pasado y causa los eventos de Hodor, es muy parecido a algo que ya conocemos. Burn them all. Where's my sister? What about Aerys Targaryen? What did the Mad King say when you stabbed him in the back? I never asked. He said the same thing he'd been saying for hours. Burn them all. Sí, Aerys Targaryen, el Rey Loco, puede haber tenido sus últimos momentos repitiendo quémenlos a todos, por la misma razón que Hodor. Una posibilidad es que Bran trate de usar sus poderes para advertirle a Aerys sobre los caminantes blancos, y al no estar en control completo de sus poderes, este se vuelve completamente loco y repite, como Hodor, lo mismo por las últimas horas de su vida. También puede ser que no le advirtiera precisamente sobre los caminantes blancos, sino de los cadáveres. Sabemos que la única manera de evitar que un muerto regrese al mando del Rey de la Noche es quemándolos. Cualquiera de las razones en este punto, es probable que Bran aún no tenga entendido cómo funciona su poder, pues su tarea es asegurarse que las cosas que pasaron en el pasado pasen mediante su influencia y que no puede cambiar nada. He wants to be knight of the King's Guard. He can't be one now, can he? No. Someday, he could be Lord of a Holdfast. He'll sit on the King's Council. Or he might raise castles, like Brandon the Builder. Como dije antes, en esta saga las cosas no se muestran ni se dicen por nada. Y que los escritores de la serie hayan sentido la necesidad de incluir la mención y posible relación de Bran el Constructor en el medio televisivo me hace pensar que esto va a tener peso más tarde dentro de la historia. Pero, ¿quién es Bran el Constructor? Bran el Constructor es nada más y nada menos que el primer rey del norte. Fue el primer patriarca de la casa Stark, y por si eso no fuera poco, se presume que construyó la Torre Alta de Antigua, Invernalia, y que ayudó a construir Bastión de Tormentas. Recuerden esto. Además, se le atribuye la construcción del muro. Esto es muy importante, pues Bran el Constructor, dice la leyenda, construyó el muro con la ayuda de gigantes y niños del bosque, por ende, haciendo el muro algo mágico que detiene a caminantes blancos de pasar. ¿Quién sabemos que conoce a los niños del bosque? El Bran del presente. Pero esperen, hay más.
Dentro del mundo de Canción de Hielo y Fuego, es sabido que los Brandon Stark de la historia fueron muchos, pero también son confundidos unos por otros. Algunos dicen que fue el hijo del primer Brandon el que construyó la ciudadela, y no Brandon en sí, por ejemplo. Incluso el misterioso y viejo personaje de la vieja Tata parece confundirlos, por falta de una mejor palabra. La vieja Tata había vivido tanto tiempo que una vez la madre de Bran le dijo que todos los Brandon Stark se habían convertido en una sola persona en su cabeza. ¿Puede ser que la vieja Tata en realidad sea la única cuerda? ¿Puede ser que Bran Stark sea Brandon el constructor? ¿O al menos lo haya influenciado? ¿O más aún, que Bran sea todos los Bran que han habido y por esto todos son el mismo en su cabeza? Otro posible pedazo de evidencia es Bastión de Tormentas, pues la leyenda cuenta que Durant, pesar de los dioses, construyó 6 veces un fuerte que fue tirado por las tormentas, pero en su 7º intento, el fuerte resistió, y de ahí su nombre. Se dice que esto es debido a que fue construido con ayuda de los niños del bosque, y o un niño llamado Brandon le aconsejó cómo construirlo. Este niño, después, iba a ser llamado Brandon el Constructor. Además, en esta imagen oficial de los extras del Blu-ray de la serie, cuando nos cuentan de los héroes del pasado, vemos a Brandon el Constructor siendo cargado. Claro, en épocas antiguas es normal que prominentes líderes fueran llevados por esclavos, pero los Starks no tienen pinta de esas cosas y, en mi opinión, menos el fundador de la casa Stark, el cual fue el primer encargado de hacer claros los valores de dicha familia. ¿Puede ser que Brandon el Constructor fuera inválido y por eso se dedicara a esto? Lo sé, es una teoría algo loca, pero créanme, apenas estoy empezando. ¿Qué tal si Bran Stark es el Señor de la Luz? Aquel dios que adoran las sacerdotisas rojas, el dios del fuego, el supuesto dios que le habla a Melisandre. Pero Bran no podría hacerle parir a un bebé sombra a Melisandre. No, claro que no. Pero ¿quién dice que eso fue obra de un dios y no simplemente magia? Es un mundo lleno de magia, que no tiene que provenir necesariamente de un dios. Esos poderes de Melisandre bien pueden ser simplemente magia aprendida a través de estudio. Ahora, quédense conmigo, esto empieza a cobrar mucho sentido. Yo tampoco lo creía al principio. Bran Stark es ahora el Cuervo de Tres Ojos, un cambiapieles y un poderoso verdevidente, que puede ver el pasado e influenciarlo y predecir el futuro. Antes de seguir, dejaré en claro que no estoy insinuando que Bran será un dios, o tendrá el poder de uno. Piénsenlo así, hay muchas religiones en este mundo fantástico, y aún así, la mayoría empezaron como casi todas las religiones empiezan, congregaciones de gente que creen lo mismo, y antes de saberlo, esa congregación se vuelve una influyente religión, adorando algo cuya existencia solo pueden ver o sentir a través de creer y de su fe, nada confirmado. Sabemos que los seguidores, profetas del Señor de la Luz, ven imágenes confusas y escuchan susurros en las llamas. ¿Susurros así, tal vez? ¡Father! Si aún sin entrenamiento, sin desarrollo completo de sus poderes, puede hacer esto y convertir a Willis en Hodor o volver loco al rey Aerys, ¿por qué no cuando desarrolle estas habilidades no podría transmitir estas imágenes? Y, claro, también pensamientos, aunque vagamente a algunas personas como a Melisandre. En el show vemos que Melisandre predice el futuro en algunas cosas como la boda roja. Sin embargo, sus predicciones no siempre son bien interpretadas, pues es evidente su error al decir que Stannis es el príncipe prometido. Pero hay algo importante que notar.
El mayor interés de Bran por el momento es detener a los caminantes blancos. Fue el mismo interés el de Brandon el Constructor al hacer de su obra más grande el muro. Y Melisandre, y al parecer otros seguidores del Señor de la Luz, saben que la guerra más importante es la guerra contra la Larga Noche que traen los caminantes blancos. Puede que esto les haya sido comunicado para tratar de detener a los caminantes, o, al menos, armar las piezas necesarias para la guerra contra los mismos. Esto dicho por un Bran del futuro. Esto ata con otras teorías como el posible lazo de Melisandre con Brynden Rios, el anterior Cuervo de los Tres Ojos. O como las habilidades de cambiapiel de Bran podrían ligarse también a la teoría del dios de los muchos rostros. Como dije, el agujero de conejo es muy hondo, pero este video ya ha sido muy largo y no hay tiempo de ir tan a fondo, pero consideremos esto. Bran es el único con un poder que podría cambiar todo y el único que podría encarnar al que es, entre comillas, el dios más presente dentro de la historia, a diferencia de los otros no tan directamente involucrados o nada involucrados y aparentemente inexistentes. Los poderes de Bran tienen que tener un peso muy grande en la historia que tenemos cerca. No creo que usen a alguien como él solo para revelarle a Jon quiénes son sus verdaderos padres. Hay demasiadas maneras en las que un personaje con esas habilidades podría influir y seguramente influirá en la historia. Además, me gustaría que la profecía de Azor Ahai, el príncipe prometido del Señor de la Luz, sea una profecía incitada por el conocimiento de Bran futuro de quién será dicho héroe, por ejemplo, Jon Snow, y por ende, que dé los indicios para que reconocieran al mismo líder que los guiaría cuando llegara en forma de una profecía dada por él. No porque sea mágica, sino porque él sabe exactamente cómo van a pasar las cosas. Cuando en realidad, solo se trataría de su primo Jon como un líder, no de algún héroe mítico y mágico. ¿Qué les parece? Digno de ponernos nuestros sombreros de aluminio, ¿no? Pero sin duda interesante. Déjenme saber sus opiniones, qué piensan o si les gustaría agregar algo a alguna de estas teorías. Nos vemos en la próxima entrega de Conspiraciones Geek, aquí en My Coffee Time. Ya pueden quitarse sus sombreros.